Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, el 156, en esta cuarta temporada en la que compartimos contenidos de arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública, infraestructura y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Historias que semana tras semana vamos recorriendo los distintos programas de Proyectar. En el programa de hoy vamos a seguir con nuestra visita a Casa FOA. La semana pasada tuvimos parte del contenido de esta muestra anual de diseño y de arquitectura que se realizó en el Círculo Militar de Olivos en la provincia de Buenos Aires. En este caso vamos a conocer, y ya lo habíamos adelantado la semana pasada, el stand de Johnson Acero, que obtuvo la medalla de oro al diseño de la arquitectura interior. Así que vamos a hablar con la responsable de este premiado stand que dejó muy bien parado a la marca entrerriana. También vamos a hablar de arquitectura con el rector de la, el decano, perdón, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a recorrer las distintas carreras, por qué la arquitectura sigue siendo una disciplina muy demandada hoy y cómo está la vida institucional de la universidad. Y en relación al patrimonio, vamos a conocer la historia del edificio del ex Banco de Italia, una de las esquinas paradigmáticas de la ciudad de Paraná. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Impermeabilizar, la solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro, distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque vamos a conocer la primera parte de la nota en relación a la cocina de autor, este espacio que diseñó Johnson Acero para Casa FOA 2019. María Delia Sacagnini, la arquitecta a cargo de esta idea que la empresa paranense plasmó en Casa FOA y que se llevó varios premios, entre ellos la medalla de oro, el premio mayor al reconocimiento como espacio interior. María Delia nos va a contar en relación al edificio existente, a cómo tomaron el racionalismo de ese edificio militar de la década del 30 y que fue transformado en esta cocina de autor. Vamos a recorrer el espacio, cómo quedó configurado esta cocina que diseñó Johnson para Casa FOA. En principio la temática era cocina de autor, entonces FOA nos asignó la temática esta y bueno, nos tuvimos que poner a pensar que quién iba a ser la usuaria de esa cocina. Entonces, tratando de unir cierto bagaje morfológico y cuestiones que queríamos mostrar desde la novedad, pensamos que la usuaria ideal era una pastelera, o sea, una artista pastelera que se dedica al trabajo de tortas de diseño. Entonces, alguien quien disfrute de los colores, de las texturas y el diseño y las formas. Y entonces su contexto, su entorno tenía que ser algo inspirador para el producto que trabaja. Entonces, teniendo como punto de partida quién era la usuaria y queriendo hacer que nuestro espacio sea muy llamativo y respetuoso del lugar, que es un edificio racionalista de los años 30,
y la arquitectura racionalista trabaja mucho con las formas geométricas, volumétricas y formas geométricas puras, incorpora la curva como un elemento fuerte en la composición, pero trabajado de una manera simple. Entonces, bueno, incorporamos lo que el edificio y el respeto al edificio, un periodo tan importante para la arquitectura como es el racionalismo, tomamos parte de esas formas y las incluimos en nuestro proyecto. Y lo tomamos, en principio, tomando las ventanas como un elemento importante del espacio y como fuente de iluminación natural, pero le dimos una refuncionalización, una resemantización, cambiándole la forma y la función. O sea, seguía siendo un elemento de proveedor de luz, pero le dimos una forma que incorpora las formas curvas y además funciones que tienen que ver con el guardado. O sea, la transformamos a la ventana en una ventana mueble. Entonces, le dimos una forma muy especial, que se veía bien desde los ingresos, ingreso o salida. La idea era que el impacto visual fuese importante. Y bueno, la llenamos de funciones, sirve, le dimos como un envolvente de una chapa curva que genera un espacio de apoyo y de muchos compartimentos de guardado. O sea que en principio la solución parte de la solución al proyecto parte de trabajar el impacto de la ventana, que es un elemento que queríamos respetar. Y después el tema de las funciones de trabajo se resuelven con una isla que enfrenta a esa ventana. Entonces la isla nos interesa mucho porque es, sobre todo en un espacio como este, que iba a ser un espacio que se iba a circular, la isla permite usar los cuatro lados y además enfrentar a la ventana como elemento, digamos, agradable, mirar hacia afuera, además de que ilumina. Y se concentraron todas las funciones de trabajo en la isla. Y fuimos agregando elementos funcionales interesantes y de muchos productos que tienen que ver con futuros y próximos lanzamientos que la empresa está considerando. Y le preguntamos a la arquitecta Sacanini en relación a los colores elegidos para esta propuesta. La paleta en la que trabajamos es esta, de colores tierra, terracota y un color metalizado, que es el fruto de un trabajo artesanal con industrial. Entonces da un resultado muy interesante. Y bueno, toda la elección de los demás materiales que terminan de componer el espacio tuvieron que ver con resolver toda esa paleta engamada que termina dando la configuración final. El objetivo primero era mostrar futuros lanzamientos y la elección de esos colores tienen que ver con colores de vanguardia. O sea, son los colores, incluso ya son colores que se están empezando muy como tendencia desde el año pasado y incluso se está hablando que posiblemente sea el color tendencia para el 2020. La paleta de los terracota y estos tonos que son justamente los que estamos trabajando. O sea que la idea es mostrar tendencia y vanguardia. Obviamente consideramos que FOA es el lugar ideal para eso, porque además de que nosotros podemos mostrar nuestro producto estándar, bueno, se supone que una muestra de este tipo, el diseño tiene que ir más allá de lo que se consigue en el mercado, sino que ir hacia búsquedas y digamos, propuestas mucho más novedosas. Y con detalles minimalistas, con todo lo que es el equipamiento de la cocina que está oculto en los distintos espacios que diseñó la gente de Johnson, el equipo de trabajo de Johnson, para esta propuesta que, recordemos, fue premiada en la edición de Casa FOA 2019, nada menos que con la medalla de oro al diseño. Una cocina de autor que bien vale la pena recorrer en todos sus espacios.
El ambiente es prácticamente todo mueble, ¿no? En el sentido de que se concibió integralmente. No es una superposición de cosas, sino que se diseñó arquitectura y mueble, es toda una misma cosa. De hecho, por eso es un espacio que se lo percibe mucho mejor estando ahí dentro, porque digamos, lo podés percibir en su globalidad, porque no es que se fueron sumando elementos, sino que está todo diseñado. Y bueno, la apariencia es bastante despojada, si bien el juego está en los colores y las texturas y las formas, sobre todo mucha forma curva. Bueno, si bien la paleta es esa, la más llamativo, se buscó que quede una apariencia despojada sacando los tiradores, ¿no? Entonces todo puertas y puertas y cajones están trabajadas con un sistema push que es la apertura sin tirador. Entonces la apariencia es simple, despojada. Justamente un elemento muy buscado por el racionalismo, pero una vez que abrís, se despliega todo un universo de muchos organizadores, divisorios, elementos funcionales que hacen que sea absolutamente práctico y placentero, ¿no? Porque... Y además de todo el equipamiento oculto, otras de las cuestiones tienen que ver con la función social que siempre cumple la cocina en todas las viviendas. Esto de punto de encuentro y de lugar para estar es algo que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar este espacio. Está todo en apariencia oculto, pero con el simple, la simple presión para abrir empieza a aparecer grandes cajones. O sea que sí, es una apariencia, pero si empezás a abrir todo, tenés todo a mano, porque está muy pensado en función a que quede todo cerca. El espacio era chico, pero tratamos de aprovecharlo muy bien, justamente para que, estando ubicado centralmente, todas las funciones estén cercanas y cómodas. También incorporamos dentro de eso situaciones que tienen que ver con esta tendencia de vivir de manera más integrado, ¿no? Entonces vivir socialmente. Entonces la isla incorpora un espacio con banquetas para estar trabajando y compartir. También el espacio incorpora un sector más como de encuentro, de exhibición, de degustación, con una mesa en torno a la columna, que se envolvió la columna, que era una columna existente, y la tomamos como un elemento integrador. Entonces, integrador y articulador del espacio, y bueno, lo trabajamos con muchos materiales interesantes que se complementaban muy bien, de las superficies ultra compactas, que son estas las piedras sinterizadas, con acabados tipo mármol y piedra. Hemos todo un mood board de materiales y colores y texturas trabajados muy, muy detalladamente. Más adelante vamos a seguir conociendo más detalles sobre esta cocina de autor que diseñó Johnson Acero para Casa FOA 2019, la feria de diseño y arquitectura más importante a nivel nacional. Ahora vamos a hacer una pausa, pero más adelante conoceremos más que tiene que ver con materiales y demás cuestiones de esta cocina. Pausa muy breve y ya seguimos con más preguntas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Segundo bloque de Proyectar y vamos a hablar de arquitectura como disciplina. Estuvimos con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en la ciudad de Santa Fe. Estuvimos charlando con el arquitecto Sergio Cosentino y le preguntamos a él en relación a la carrera, a cómo está la carrera de arquitectura en este contexto. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la Universidad Nacional del Litoral en arquitectura? Además de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, tenemos Diseño de la Comunicación Visual y Diseño Industrial, también como ofertas. Para hablar solo de la carrera de Arquitectura, estaríamos hablando de 4.500 alumnos activos, que involucra a los prácticamente 6 años de la carrera. El plan declara 5 años y medio, pero eso es de cursado efectivo, después tienen la tesis los chicos, así que en esa cantidad de años es que se hace la carrera propiamente dicha. Viene creciendo, yo creo que cada, por lo menos de 10 años a esta parte, se ha duplicado la población de estudiantes y consecuentemente de egresados, porque también ocurre en nuestra Universidad del Litoral y también en particular en nuestra facultad, que estamos muy por encima de la media de las universidades públicas en cuanto a graduación. Y le preguntamos al arquitecto Cosentino qué características tiene una carrera como arquitectura. La nuestra es una carrera muy, muy, yo siempre digo, la parte más linda de la profesión fue la época de estudiantes, porque este es un trabajo donde prima es mucho la solidaridad entre alumnos, porque hay mucho trabajo grupal, donde hay la metodología del taller, es una metodología distinta, es aprender haciendo. O sea, desde el primer día los chicos están trabajando, haciendo de proyectistas, de diseñadores. Entonces es muy interesante en cuadrar, pero también es muy exigente. Siempre se ve al estudiante de arquitectura con las famosas entregas y pasando noches sin dormir. Bueno, eso también es verdad, es parte de la condición. Y ahora nos vamos a detener en otra realidad de la FADU que tiene que ver con el reconocimiento internacional que está teniendo la Universidad Nacional del Litoral, la facultad en particular, y en ciertos encuentros de facultades de arquitectura del Cono Sur, en ArquiSur, y distintas cuestiones que muestran un poco el crecimiento institucional de la FADU. Justamente esta semana llegamos de Belo Horizonte. En Belo Horizonte se reunió el ArquiSur. ArquiSur es la asociación de facultades públicas de arquitectura del Mercosur, perdón, de América del Sur. Está integrada por 6 países y 30 universidades. Y la verdad que de esa mirada relativa, ahí están las principales universidades del Cono Sur, y efectivamente nos congratulamos que la facultad está muy bien. Y la carrera de arquitectura en particular, entonces, nos hemos traído premios. Hay un premio que se llama Arostegui, que es el premio de los estudiantes de los talleres de proyecto, y la facultad sacó el primer premio en la categoría B y sacó una mención también ahí. Y en términos de lo que es la extensión y la investigación, también sacamos los primeros premios. O sea que uno podría decir, por esa medida, estamos mejor que nunca. Pero bueno, no es solamente de premios que vivimos. En lo cotidiano nosotros estamos, sí, dentro de las carreras de la universidad que más
crece o tiene siempre esa condición de aún bajando a lo mejor el número general de universitarios, la facultad permaneciendo en un crecimiento. Hemos sido las primeras facultades de arquitectura del país que hemos curricularizado, sería la palabra, las prácticas dentro de lo que tienen que hacer los estudiantes para recibirse. También notable, ustedes saben, la carrera de arquitectura es una carrera que tiene que ser evaluada y acreditada por los organismos nacionales e internacionales, en nuestro caso, porque la realización de la actividad conlleva riesgos a las personas y a los bienes, entonces, así como medicina, hay algunas las ingenierías en general y otras son acreditadas y evaluadas, la nuestra lo ha sido acreditada por segunda vez y la segunda vez con la máxima calificación. Y esto no solo en el ámbito nacional, sino en lo que se denomina Arcosur, que es otra vez las universidades de América del Sur que adhieren a este sistema de autoevaluación. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se realizará el concurso de anteproyecto del edificio de oficinas del sede del Instituto del Seguro de Entre Ríos. Un concurso que se va a regir por el reglamento de FADEA, que será a una vuelta, con premios que van desde los 718 mil pesos a los 187 mil pesos. Se conoció en los últimos días que se modifica la fecha de apertura del concurso, que iba a ser el próximo 4 de noviembre, pero se va a posponer unos días por cuestiones burocráticas de la organización. La Junta Electoral publicó el llamado a elecciones de autoridades para cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, secretarios, tesoreros y miembros de Comisión Revisora de Cuentas, del Cuerpo de Jurados y del Cuerpo de Asesores de Concursos para el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Se podrán oficializar candidatos o listas hasta el 29 de noviembre. El acto eleccionario se va a llevar en la sede central del colegio y en todas las regionales y seccionales el próximo 20 de diciembre de 2019. Los padrones se encuentran en las regionales para hacer observaciones y correcciones y serán devueltos al colegio el 11 de noviembre, perdón, del presente año. Curso de eficiencia energética en viviendas. Los días 8 y 15 de noviembre se va a realizar esta propuesta organizada por la Mutual de Arquitectos de Entre Ríos, Mutuarc, y la Fundación Erasus. Se van a abordar los temas de aislamiento térmico en viviendas, sistema de climatización, energía solar y producción de agua caliente sanitaria. Consultar por becas para matriculados en la web del colegio para este curso de eficiencia energética en viviendas. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Cerramos el segundo bloque de Proyectar. Hacemos una pausa muy cortita y no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura aquí en Canal 9 Litoral. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? ¡QR! ¡Claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobraconQR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-entreríos.org.ar o en nuestras redes sociales.
En este tercer bloque vamos a empezar hablando de patrimonio. Vamos a conocer la historia del banco, del edificio, del ex Banco de Italia de la ciudad de Paraná. Un edificio paradigmático que tiene sus historias. Claudio Cañete, periodista, escritor, autor de Cornisas, El lado oculto de Paraná, un libro que la semana pasada sorteamos entre nuestros seguidores de redes sociales, que resume gran parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, nos va a contar sobre este edificio construido a principios del siglo XX, en 1903, y que tiene el mismo constructor que la Catedral de Paraná, que el Club Social, que varios edificios paradigmáticos de esa época de Paraná. Vamos a conocer la historia y algunos aspectos a destacar de esta fachada que todavía está presente, como por ejemplo la figura del dios Mercurio. El Banco de Italia fue construido también a fines del siglo XIX y en ese sentido también hay que destacar que es una de las construcciones que con las cuales se recibe el siglo XX aquí en la ciudad de Paraná, con todo un esplendor, un recambio, digamos, que hace de que el centro, por lo menos de la ciudad de Paraná, tenga cierta monumentalidad. El constructor de la obra fue Agustín Borgovelo, el mismo constructor que llevó adelante los proyectos, por ejemplo, de la Catedral, el Palacio Municipal, el Club Social, entre otros. Es una de las obras que él realizó en su momento para la parte privada. Eso hay que destacarlo, porque por eso también se pueden ver la impronta de él y algunos denominadores en común en estas otras construcciones que yo decía. Primero fue el Banco de Italia y es por eso que se puede ver en la cornisa el principal símbolo que se encuentra es el dios Mercurio, que forma parte de la mitología romana y que es el dios del comercio. Si miran hacia arriba van a prestar atención a esta figura que está muy bien conservada y también en la fachada, en distintos sectores, van a encontrar las siglas del Banco de Italia. Bueno, años después se convirtió en la Banca del Lavoro, hasta convertirse ahora en esta suerte de, bueno, galería comercial y lugar para oficinas privadas, convirtiéndose, bueno, en un nuevo espacio refuncionalizado. Ha sido intervenido, bueno, con cierto criterio de lo moderno, pero también de preservación. Yo creo que eso la gente lo ha valorado y se puede ver en el buen estado de conservación de esas huellas del pasado que yo te comentaba, ¿no? Esa época de esplendor. Y hay ciertas características en la arquitectura institucional de estos bancos, sobre todo del siglo pasado, que están muy presentes. Lo podemos ver en los edificios, por ejemplo, del Banco de Italia, que tiene ciertas cuestiones que se repiten. Hace unos años conocimos la fachada del edificio del ex Banco de Italia de la ciudad de Victoria, donde también está presente la figura del dios Mercurio en la parte superior de su fachada. Una fachada, por ejemplo, que es similar a la del ex Banco de Italia de la ciudad de Gualeguaychú. Cierta arquitectura institucional que se repite, un fenómeno que se ve no solo en los edificios del ex Banco de Italia, sino también en los edificios del Banco Nación, que en su época también marcaron ciertos elementos arquitectónicos que se repiten a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y es el mismo ejemplo que pasaba con el antiguo edificio del Banco Nación, que estaba aquí en la ciudad de Paraná, que también, digamos, podemos hacer como una suerte de paralelismo en esto. Lamentablemente, el de la ciudad de Paraná fue demolido para construir el actual a partir de la década del 40, pero en el interior de la provincia, como por ejemplo en Concordia, en Colón, también se encuentran los edificios del Banco Nación, que al igual que el de Italia eran siempre como la misma forma, la misma tipología, el mismo criterio. Bueno, entonces ahí en ese sentido hay que lamentar, porque tenía una estructura y una cornisa espectacular, una alegoría de la patria con el escudo nacional rematando ahí la entrada principal en Lochava. Bueno, eso se ha perdido. Por eso decía yo, en ese sentido, lo que es el edificio del Banco de Italia hay que valorarlo en respuesta a que, bueno, de cierta manera resguarda un poco esa historia que yo te decía del siglo XX, que se va a ir prolongando a lo largo con otras instituciones que también guardan huellas, digamos, en sus cornisas, en sus ménsulas, en toda la fachada, ¿no? Y ahora nos vamos a detener con Claudio Cañete en la figura del dios Mercurio y en cómo este edificio terminó
configurando en esa zona del microcentro de Paraná una zona bien comercial, la zona bancaria de la ciudad de Paraná. Ahí aparece solamente el busto y simboliza, como yo decía, el comercio, y está basado también en otro dios de la mitología griega. Y yo creo que el lugar importante que tiene ahí en el frente sintetiza la idea de progreso que se vivía en la sociedad. Cabe aclarar que en ese momento ya se estaba pensando en la formación del centro comercial e industrial, o por lo menos los primeros industriales y comerciantes que fundarían el centro comercial eran un poco inversores y eran un poco el presente de esas instituciones bancarias que se iban construyendo poco a poco. Indudablemente eso, bueno, seguramente nadie lo pensó así en aquella época. Lo que se pensaba era que estaba cerca de la plaza, Primero de Mayo, y que eran edificios que reemplazaban las viejas construcciones que databan de la época de la Confederación. Los viejos hoteles y las viejas residencias que dentro de todo tenían cierta consistencia y que formaban el entorno aquí en donde se alojaban los embajadores o estaban los primeros comercios o, como te decía, los principales hoteles que alojaban a los diputados y a los investigadores que venían a la ciudad de Paraná en esa época también de esplendor del proyecto de Urquiza. Y ahora volvemos a Casa Foa, volvemos a hablar con la arquitecta María Delia Sacagnini de Johnson Acero, la diseñadora de este espacio que fue premiado no solo con la medalla de oro, sino también con la utilización de las piedras Silestone Decton por Cosentino, un premio de auspiciante que también se lo llevó el stand de Johnson Acero en esta edición 2019 de Casa Foa, que fue récord en asistencia de público. Vamos a conocer ahora, en relación a esta utilización de los materiales que fue premiada en esta cocina de autor de Johnson en Casa Foa. Bueno, son estas superficies que resisten a todo tipo de uso, de rayaduras, calor, o sea, son sumamente versátiles. Y unos acabados maravillosos. Y bueno, se complementaban muy bien y los elegimos en función a que la idea de todo el tiempo era eso, que fuese un todo, ¿no? Y que no hubiese una detección de algo en particular, sino que un ambiente con una propuesta de diseño funcional, morfológicamente atractiva. A muchos les ha pasado que al entrar al espacio hay un aroma muy interesante, que es un olor a torta. Todo el mundo le atrae, porque incluso ya desde el ingreso se viene percibiendo. Y bueno, la idea era esa, atraer a todos los sentidos. Entonces es como un estímulo de todos los sentidos. Y ahora le preguntamos a la arquitecta Sacagnini en relación al piso, a las paredes y al cielo raso de esta cocina de autor de Johnson Acero. Está todo en función a la idea general, o sea que pisos, son todo el material usado fueron nuestras lacas y estas superficies ultra compactas Decton que se acoplaban muy bien a eso. O sea que son los dos únicos materiales utilizados, nuestras lacas y estas piedras. De hecho, sacamos el premio a la mejor utilización de este material también. Además de la medalla de oro, sacamos de eso porque la verdad que el producto se lucía muy bien en la propuesta entera. Y bueno, el cielo raso era un cielo raso simple, pero sí trabajamos con elementos que formaban parte del amoblamiento, esta especie de campana muy volumétrica que iluminaba cenitalmente a la isla. Y bueno, y retoma todas estas formas que enlazan la curva con lo recto y la ortogonalidad, pero ablandada con la curva, que bueno, que son elementos que también son de tendencia, porque próximamente digamos, se va a empezar a abandonar un poco lo estricto de las líneas rectas para incorporar más la curva en el sentido no orgánico, sino del círculo, del medio círculo. Y los premios a este diseño realmente vienen a coronar un trabajo que realizó la empresa de la ciudad de Paraná y que la dejó muy bien parada en el marco
de lo que fue Casa Foa 2019. Le preguntamos a Mariela Sacagnini qué significó para ellos recibir este reconocimiento en Casa Foa. Los premios fueron dos. Primero fue el de la mejor aplicación del producto y se refería a los productos de Cosentino, en este caso Decton usamos. Y bueno, y después la medalla de oro, que es el premio mayor. Y bueno, es el premio mayor que da FOA. Y bueno, sabemos que es muy importante a nivel nacional, hasta regional, porque es un premio del diseño y la arquitectura y no hay otro tipo de premios de estos, ¿no? Entonces, hace que tenga una trascendencia muy especial. Bueno, una alegría fantástica. Y obviamente es que sí, está bien que lo destacás. Esto es un trabajo en equipo, que vemos algunas caras visibles, pero sin un equipo es imposible hacerlo, porque hay un montón de elementos que hacen que se llegue ese resultado final. Y bueno, que representa, sí, una alegría, un orgullo, una tranquilidad de saber que llevamos a la empresa, con la empresa y desde la empresa hicimos una propuesta que bueno, aún jugándonos, pudimos lograr un resultado que sea con esta trascendencia, pero como ya he dicho en muchas ocasiones, no se trabajó buscando el premio. O sea, en ningún momento se nos cruzó que podíamos ser premiados, no porque no estuviésemos convencidos con el producto, sino que no era el objetivo. O sea, el objetivo era trabajar dando un resultado de excelencia y un resultado que le hiciera honor a la empresa, a la muestra, a Casa Foa y, bueno, y al diseño en general. Y ahora vamos a recorrer la historia de Johnson en Casa Foa, que ya lleva varios años con presencia en esta feria, que es referencia del diseño de arquitectura a nivel nacional. Y también le vamos a preguntar a María Delia Sacagnini en relación al diseño, al montaje de esta cocina de autor. ¿Cuánto tiempo lleva armar un espacio así? La participación de Johnson en Casa Foa surgió en el 2001, no estoy segura ahora, creo que es 2001, y a partir de allí estuvimos en muchas, pero siempre estuvimos con diseñadores o arquitectos que nos buscaban ellos o nosotros, y participábamos en conjunto con ellos. Este año fue el primer año en el que estamos yendo nosotros con una cocina directamente diseñada desde el interior de la empresa. Bueno, el montaje son relativamente pocos días porque son los últimos días, pero el trabajo empieza desde la primera idea generadora y después viene la instancia de proyecto, de diseño, de cursado a fábrica, porque esto se tiene que fabricar todo. Y bueno, y después viene el montaje. El proyecto se entregó a los primeros días de julio, o sea que tuvimos la respuesta de la aprobación del proyecto a mediados de julio, y bueno, y la muestra abrió al público el 13 de septiembre. Se termina una semana antes, así que bueno, un mes y medio nos llevó, es un tiempo récord porque es muchísimo trabajo. Si pensamos que partimos desde el ambiente con que eran dos habitaciones pequeñas con dos bañitos y que todo eso se tuvo que demoler, las paredes, y bueno, partiendo desde ahí todo el proceso, desde conseguir todo lo que, porque el espacio es un poco más que el amoblamiento y las paredes, sino que están todos los elementos de decoración, la iluminación. Bueno, todo eso completo nos llevó un mes y medio. Cerramos este bloque de Proyectar, pero no te vayas porque todavía queda más contenido de arquitectura y construcción aquí en Canal.
oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson. Cocinas diferentes. Último bloque de Proyectar y seguimos hablando con el arquitecto Sergio Cosentino, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Cosentino nos va a contar ahora por qué la arquitectura sigue siendo hoy en día una disciplina muy demandada. Es demandada porque es, en definitiva, un arquitecto lo que trata es de diseñar el hábitat humano. Y una necesidad que persiste mientras la humanidad siga creciendo, va necesitando necesidad de construir su propio hábitat, ¿no? El otro día reflexionábamos sobre lo que sí ha cambiado es el perfil de ese arquitecto. Antes tal vez el arquitecto era visto como alguien que tenía su estudio profesional, armaba, ponía la placa en la puerta, era un desfile a esperar clientes que vengan a pedirle la casa, el diseño de su casa o, no sé, un negocio. Y eso sí ha cambiado, no es más así, hay que verlo al arquitecto y tratamos que la orientación hacia nuestros estudiantes sea así, amplia y diversa. Hoy vemos arquitectos que dirigen museos, hay arquitectos que tienen desarrolladoras inmobiliarias, dirigen empresas constructoras, se dedican trabajan en oficinas del Estado, se dedican al planeamiento urbano o fabrican o participan en el sector productivo. O sea, es muy diversa hoy la condición del profesional arquitecto. Entonces se han abierto un montón de nuevas formas del ejercicio profesional. Y sin dudas que si la arquitectura se dedica a la construcción de hábitat y de mejor calidad de vida, tiene campos de intervención muy amplios, sobre todo hoy en día cuando la necesidad de vivienda sigue siendo una realidad muy demandada en la Argentina. Había un colega, arquitecto y decano de la Universidad de la República en Montevideo. Hablábamos de la condición de los chefs, por ejemplo, por analogía con la formación de los arquitectos. Que está bueno recibirse de chef, y porque de alguna manera es como el grado sumo de desarrollo de la gastronomía y va abriendo fronteras, ¿no? Luego, un plato que era tan parecía tan exuberante, después empieza a llegar a otro sector y se vuelve más popular, entre comillas. Entonces está bueno que los chicos vean a esas grandes estrellas de la arquitectura, porque son una referencia, serían como esos chefs. Ahora, la facultad y más las universidades públicas cargan con otro tipo de compromiso. Y como decíamos, resolver el hábitat del hombre, ¿no? En grado sumo, porque hoy algunas cifras lo cantan, son elocuentes. ¿Cuánta gente no tiene vivienda o cuánta gente, mucha más, no tiene viviendas dignas? O no tiene espacios públicos dignos, o no tiene los equipamientos urbanos necesarios para resolver esa condición de ciudadanía deseable de la ciudad que realmente nos referimos cuando hablamos de la ciudad. Hay un montón de ciudad que no vemos o no queremos ver y que es, bueno, debería estar también en el universo de la expectativa de los arquitectos, ¿no?
Y entonces este profesor decía, así como está el chef, bueno, está el hambre en el mundo, y entonces a lo mejor también deberíamos ocuparnos de eso, ¿no? Y bueno, por analogía, tal vez sirva el ejemplo para decir, bueno, pero ¿cómo tantos arquitectos? Y bueno, ¿no ves la ciudad que se está haciendo? ¿Cuántos arquitectos faltan todavía en todo caso para hacer que esa ciudad sea universalmente accesible, democrática en cuanto al acceso a los bienes de la sociedad, ¿no? Y otra de las cuestiones interesantes desde lo institucional tiene que ver con la inserción de la FADU en las políticas públicas. ¿Cómo incidió esta masa de pensamiento crítico de la universidad en temas de urbanismo, en temas de desarrollo de espacios públicos de calidad en la ciudad de Santa Fe? Algo que se ha visto que funciona muy interrelacionadamente en los últimos años. Que tuvimos, por lo menos hasta este momento, una experiencia casi inédita, que es que haya una vinculación estrecha entre las decisiones de carácter urbano que se toman en el ámbito del Estado, ya sea nacional, provincial y mucho más municipal, en el que nos encontramos con arquitectos trabajando y arquitectos vinculados a la academia, lo que es, digo, lamentablemente infrecuente, porque sería lo deseable. Y mucho más cuando en el caso como el nuestro, que son universidades públicas, en definitiva somos el Estado también. Entonces, como Estado, el rol que nos cabría es devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte en su universidad. Entonces, la verdad que veremos ahora si esta buena relación puede continuar y profundizarse, que es lo deseable, ¿no? Pero no es tan frecuente, lamentablemente. Otras facultades nos comentaban de la imposibilidad de generar ese diálogo que es para provecho de toda la sociedad, entre el poder político y la academia, ¿no? Y cómo de alguna manera se puede incidir mejor en las políticas públicas por el bien de todos siempre. Y en esta cuestión del planeamiento, sin dudas que el caso de Santa Fe es un modelo que tiene sus cuestiones para analizar y muchos puntos para destacar. Vamos a detenernos ahora cómo esa masa de pensamiento, esa producción académica, en el caso de Santa Fe, terminó traduciéndose en obra pública. Era la intendencia del ingeniero Barletta, la conformación de los equipos de planeamiento de la municipalidad fueron conformados por docentes de nuestras cátedras que entendían y estaban legitimados también académicamente para hacerse cargo de esos temas. Y bueno, en la interacción creo que propusieron a la ciudad un plan de desarrollo para la ciudad, un plan urbano que ha venido dando algunos frutos, que es necesario también rediscutirlo porque como todo plan está sometido a la permanente evaluación y reflexión. Pero sin embargo, generó un hito. Y lo mismo respecto a las políticas orientadas a la recuperación del patrimonio público. La estación Belgrano, ahora vemos el donde está el liceo y que ha sido multipremiado, el Molino Marconetti, en lo que era en el dique 2 del puerto. Bueno, los jardines maternales, que era parte de la política que implementó ya el intendente Corral. Pero también cada uno de esos edificios, además de lo interesante como programa, un jardín maternal, en los sectores más marginales o más desprovistos de equipamiento de la ciudad, que se haya desarrollado a través de proyectos que además han sido multipremiados, también es muy saludable, porque habla de que se cumple aquello que lo mejor para los que menos tienen y también nos llena de orgullo. Pero también en la provincia, también con otros docentes incorporados a los equipos de proyecto de la provincia, lo vemos en la recuperación del Molino Franchino, hoy devenido en Lucina Cultural, la redonda de un edificio que
a todos los santafesinos nos dolía el estado en el que estaba y hoy es recuperado y justamente para la infraestructura pública, los hospitales, el SEMAFE. Creo que además de incorporar de infraestructura y equipamiento en la ciudad y en la región, lo hacen con una excelente factura arquitectónica y creo que suma. Y algún dato tenemos relevante en la cantidad de talleres de otras universidades que vienen y tienen a Santa Fe como destino para conocer obra relevante y hecha en un periodo relativamente corto de tiempo. Impermeabilizar, la solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro, distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes invitarlos a recorrer todas nuestras redes sociales donde hay contenidos que tienen que ver con la arquitectura, la construcción, el urbanismo, la obra pública y el patrimonio arquitectónico. Contenidos que semana a semana tratamos en Proyectar y que dejamos volcados en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde encontrás todas las notas de Proyectar. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene a las 14:30 aquí por Canal 9 Litoral en otro programa de Proyectar. Que tengan un buen fin de semana. Un arquitecto lo que trata es de diseñar el hábitat humano. Y una necesidad que persiste mientras la humanidad siga creciendo, va necesitando necesidad de construir su propio hábitat, ¿no? El otro día reflexionábamos sobre lo que sí ha cambiado es el perfil de ese arquitecto. Antes tal vez el arquitecto era visto como alguien que tenía su estudio profesional, armaba, ponía la placa en la puerta, era un desfile a esperar clientes que vengan a pedirle la casa, el diseño de su casa o, no sé, un negocio. Y eso sí ha cambiado, no es más así, hay que verlo al arquitecto y tratamos que la orientación hacia nuestros estudiantes. La solución del proyecto parte de trabajar el impacto de la ventana, que es un elemento que queríamos respetar. Y después el tema de las funciones de trabajo se resuelven con una isla que enfrenta a esa ventana. Entonces la isla nos interesa mucho porque es, y sobre todo en un espacio como este, que iba a ser un espacio que se iba a circular, la isla permite usar los cuatro lados y además enfrentar a la ventana como elemento, digamos, agradable, mirar hacia afuera, además de que ilumina. Y se concentraron todas las funciones de trabajo en la isla. Y fuimos agregando elementos funcionales interesantes y de muchos productos que tienen que ver con futuros y próximos lanzamientos que la empresa está considerando. El Banco de Italia fue construido también a fines del siglo XIX
Y en ese sentido también hay que destacar que es una de las construcciones que con las cuales se recibe el siglo XX aquí en la ciudad de Paraná, con todo un esplendor, un recambio, digamos, que hace de que el centro, por lo menos de la ciudad de Paraná, tenga cierta monumentalidad. El constructor de la obra fue Agustín Borgovelo, el mismo constructor que llevó adelante los proyectos, por ejemplo, de la Catedral, el Palacio Municipal, el Club Social, entre otros. Es una de las obras que él realizó en su momento para la parte privada. Eso hay que destacarlo, porque por eso también se pueden ver la impronta de él y algunos denominadores en común en estas otras construcciones que yo decía. Primero fue el Banco de Italia, y es por eso que se puede ver en la cornisa el principal símbolo que se encuentra es el dios Mercurio, que forma parte de la mitología romana.